¿Cómo van, amigos? Este es el canal Charlie Noticias. Fíjense que hice una encuesta en la pestaña Comunidad aquí en el canal y está súper buena la encuesta. Ya van más de 100 votos y eso que tiene un par de horas que la subí. La encuesta se trata sobre las causas de la caída de la primera dictadura sandinista en los 80. Ahí tienen varias opciones. Mañana les traigo el resultado en los videos de mañana. Bueno, la información que les traigo se trata sobre unas declaraciones que dio este antimotín que desertó de la policía sandinista desde el 2018. Esto no es nada nuevo. Lo nuevo, pues, es que ya los medios sandinistas opositores están entrevistando a varios de esos policías que desertaron en el pasado. Este caso fue muy sonado. Este antimotín se llama Julio César Espinosa Gallegos. Él pues era un antimotín y en el 2018 él desertó, en agosto del 2018, porque pues no le gustó todo lo que estaba pasando. Los que ya conocen toda esta historia, pues no es nada nuevo. Para los que no sepan, después que les muestre los videos, que son dos, por cierto, el primero que vamos a ver es el actual que dio hace un par de días a uno de los medios sandinistas opositores. Y les voy a poner continuamente, después de ese video actual, un segundo video que es de hace un par de años cuando él acababa de salir de la cárcel porque a él lo encarcelaron por desertar de la policía. Después le pongo ese video para que tengamos más contexto de quién es este Mi nombre es antimotín y Julio lo César relevante que Espinosa está diciendo. Gallego, ex policía, ex preso político. Pues como dije hace poco en una entrevista, pues no me voy a negar que reprimí, sí reprimí al pueblo de Nicaragua los miércoles de protesta. Igual cuando se aprobó la ley del canal, los anticanales, igual hubieron protestas que igual yo reprimí, pero con golpes, con patadas. Y pues nada que decir, ¿verdad? Pues me arrepiento de lo que hice y lo cual pues nunca es tarde para arrepentirse. Aquí sigo alzando la voz por el pueblo de Nicaragua y lo que me llevó a desertar de la policía fue pues que ya pasó a más allá porque ya usaron una fuerza letal y aquí seguimos alzando la voz por el pueblo de Nicaragua. Sé que pronto vamos a poder regresar a nuestra patria, pues el hecho de desertar de la policía me ha costado exilio, me ha costado estar preso, dejar a mi familia, dejar al pueblo de Nicaragua, pero sé que pronto vamos a regresar. Tenemos la certeza y la victoria y la confianza que pronto vamos a regresar a nuestra patria. Y por eso hay que celebrar siempre el 19 de abril, Día de la Resurrección del pueblo de Nicaragua que se alzó en voz, en una lucha por sus derechos. Y viva Nicaragua libre, y con esto me estoy pidiéndole perdón al pueblo de Nicaragua. Si en un momento pues me van a sentar en la banca de los acusados, pues no hay ningún problema, me someto, pero eso sí, que mis manos están limpias, no maté, ni mis manos están limpias de sangre inocente. El día de ayer, ¿cómo fue el hecho de regresar a tu casa? Eso ¿Cuántos fue meses fue que pasaste? 7 meses de sufrimiento duro. Si es todavía la voz la ando afónica por la golpiza que lo dio el sistema ¿Cuándo les penitenciario dio esa golpiza? el 19 de febrero. ¿Por qué? Por orden de Venancio Alanís. No, ¿por qué lo golpearon, socio? Solo por el hecho de cantar el himno nacional. Eso es algo, un delito duro para ellos. ¿Con qué lo golpearon? Con tonfas, con golpes, patadas, con los Y le sinnúmeros de lanzaron cosas. gases también. Gas lacrimógeno, gas pimienta y las cosas que sí tuvieron represión con nosotros respecto a Te cantar el desmayaste, himno. me dijiste. 2 veces convulsioné, familia supo, tengo quebrado el diente por dentro y fue duro, fue un sufrimiento duro y pues Dios hizo el milagro de sacarme, esto se lo debo a Dios primeramente. ¿A vos también te impresionó que te hayan sacado, te hayan traído Claro, de...? yo no pensaba, yo más bien pensé que me estaban trasladando a la celda 300, porque en mi caso ha sido bastante sonado, yo pensaba que iba para la 300, pero sin embargo, pues, Dios hizo un milagro y no creía todavía que venía libre. ¿Qué pensás hacer ahora de tu Bueno, vida? esperar que esto cambie y seguir mi vida normal. Dios primeramente me cura y esperar que este sistema cambie para seguir sirviéndole a mi pueblo. No sabes todavía si vas a trabajar o... Ahorita creo que estoy en circunstancia de trabajar, me tengo que Va autocuidar, primeramente a voy a tomar mis reposar. medidas. Sí,
esposarme. Ahora, ¿cuáles son otros miembros de tu familia que no le dieron libertad? Raimundo López. Raimundo López. Raimundo López. ¿Qué es de vos? Está, ese es mi cuñado, está mi padrastro Alejandro Bermúdez y está mi otro amigo que se llama Wilmer Baltodano. ¿Estaban en la misma celda con vos? En la misma celda, sí, en la misma celda. Y pues se quedaron sorprendidos porque yo salí y ellos se quedaron. Bueno, ahí vieron al ex antimotín, les quedó claro ya más la historia de él, de sus propias palabras, y ahora les explico por qué esta noticia es actual y por qué es relevante. Si ustedes se han fijado que prácticamente en los últimos 6 meses la policía sandinista ha sido noticia prácticamente semanal por todas las barridas que está haciendo la Chayo, por todos esos ascensos de mujeres que está haciendo, los comisionados sandinistas que está despidiendo, que está destituyendo y que está removiendo, que por cierto ya van 7 comisionados generales que son destituidos, por toda esta reorganización dentro de la policía sandinista y también por la futura reorganización que ya está comenzando dentro del ejército sandinista, que es más evidente. Entonces, por eso es importante esta entrevista que le están haciendo a este Julio César Espinosa, este ex antimotín, porque esto es parte de una campaña que están impulsando los medios sandinistas opositores para blanquear a la policía y blanquear al ejército. ¿De qué forma? Los están poniendo como santitos. Están poniendo que ellos no querían reprimir. Y ya lo han dicho sinvergüenzamente en infinidad de entrevistas y artículos. Yo mismo ya les he traído algunos fragmentos de esas entrevistas en donde muchos supuestos líderes opositores están blanqueando degeneradamente a estos delincuentes con uniforme. Y ahora ya están pasando al siguiente nivel. Y es que están entrevistando así descaradamente a estos delincuentes que huyeron del país. Y yo sé que estos son temas espinosos que mucha gente no se quiere meter o que muchos apoyan este tipo de blanqueamiento solo callándose. Entonces, por omisión apoyan que se blanqueen a estas fuerzas represoras del régimen. ¿Por qué? Porque hay muchos que no quieren pagar el precio y quieren que el mismo sandinismo se destroce. Pero ya van 5 años y esto no ha pasado. Esta es una de las grandes mentiras que nos han vendido. Que el ejército se le iba a revelar a Ortega, que la policía también se le iba a revelar y nada de eso ha pasado. Nos vendían que iban a haber deserciones masivas dentro de las filas del sandinismo, dentro de las filas de sus delincuentes, militares y policías. Y nada de eso ha pasado. Vemos que sí hay deserciones, pero son poquísimas. Y estos casos los ocupan para hacernos creer que son infinidad de policías que desertan. Y es mentira esto. La mayor prueba está de que el régimen prácticamente sigue intacto. El único daño que se le hizo al régimen fueron unas cuantas deserciones y fue la condena internacional y la condena del pueblo nicaragüense. De ahí en más, el sistema criminal del sandinismo sigue intacto. Nada ha cambiado. Es más, ahora ya aceleraron el proceso para cubanizar a Nicaragua. Y hay algo interesante que dice este Julio César Espinosa, este ex antimotín, que no lo dijo en los videos, pero sí estuve leyendo unas entrevistas de él, que dice que los instructores que hay en la policía sandinista, todos son cubanos. Todos los instructores dentro de la policía sandinista son traídos desde Cuba. Y ellos se encargan de entrenar psicológicamente a todas estas fuerzas de choque de los antimotines. El lavado de cerebros que le hacen ahí en la policía es impresionante. Imagínense que dicen este Julio César Espinosa en una de esas entrevistas, que lo que es lo que les dicen en la policía desde que entran es que todo lo que ellos tienen, o sea, lo que tienen estos cadetes cuando entran a la academia es gracias a Ortega, que sin Ortega ellos no fueran nada. Miren qué impresionante. Están haciendo ver como que si Ortega es un dios. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero es que esto lo hacen en la policía que supuestamente debería ser apolítica, que ya no lo es ni en la Constitución. Otra cosa que dice este Julio César Espinosa es que él en esos 6 años como antimotín no solo reprimió en el 2018, también reprimió en las protestas anticanal, también reprimió en esas protestas que se hacían antes del 2018, eran piquetes chiquititos, que muchos decíamos que esas personas estaban locas por protestar y realmente los locos éramos la mayoría del pueblo, que no nos dábamos cuenta que aquí había una dictadura. Entonces, pues de esta manera, él está aceptando sus culpas. Y lo bueno que él sabe que va a pagar en una Nicaragua democrática, porque aquí lo que nos quieren vender es que en esa nueva Nicaragua democrática
pues que aquí todo va a ser impunidad, que aquí no va a haber justicia, aquí quieren hacer otro violetazo, de que quieren dar una amnistía total en donde todos los crímenes sean perdonados. Y un crimen no solo es asesinar, que se les quite eso de la cabeza. Un crimen también es ser cómplices de estos asesinatos. Un crimen también es andar golpeando. Un crimen también es secuestrar. Un crimen también es andar asediando. Entonces, estas personas tienen que pagar con cárcel en una Nicaragua democrática. Porque si aquí vuelve a existir la impunidad, pues lo que se nos va a avecinar es otra dictadura. Si el sandinismo fuera pagado por sus crímenes en los 90, nunca hubiera regresado al poder, porque toda la cúpula del FSLN la hubiéramos metido en la cárcel. Hay otras cosas, como les digo siempre, que me gustaría contarles, pero se nos va muy largo el video. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.